de comer les presento a mis pajaritos. Él es un pajarito australiano, se llama Cielo. Él es Coco, él es una ninfa. Ay, miren, ya se alinearon los tres. Él es blanco con gris y está hermoso. De repente lo sacamos a que ande ahí afuera con nosotros. Y aquí tenemos otro pajarito australiano. Ella es Zully. Ella ya es una pajarita muy viejita, pero todavía aquí está con nosotros. En esta jaula aquí tenemos estos tres pájaros. En esta otra jaula tenemos estos dos agapornis. Él es Estrella. Y el que está ahí en la orilla, él es Cielo. Los tengo separados en estas jaulas porque les pegan mucho a, bueno, les pelean mucho a los agapornis, así es que por eso los tengo aquí. Ahora es el turno de darle de comer a Nala. A Nala ya se las he presentado, es una perrita chihuahua. Y pues aquí le voy a poner su croqueta y su agüita. ¿Verdad, Nala? Y pues miren, también aquí tengo estas dos tortugas que ya tienen muchos años con nosotros. Esta grande se llama Sheldon y la chiquita que se alcanza a ver ahí abajo de él es Tiburcio. Y pues miren, también les voy a estar lavando ahorita su tinita, que la utilizamos como estanque, y las voy a estar lavando para que queden limpias. Bueno, ya lo que hago yo es que con este cepillo de dientes les tallo lo que es su caparazón y las limpio bien, 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 porque pues como ellas están constantemente en el agua, pues ahí ellas se ensucian el agua. Entonces eso es lo que hago. Es enjuagarlas al chorro de la llave. Pues esto es lo que hago cuando les lavo el agua y las limpio. Y ahora lo que hago es llenar el estanque o la tina para que ellas estén limpias. Y pues ya miren, ya quedaron muy limpias lo que fue Tiburcio y Sheldon. Y pues esta es una piedra que aquí les tengo para cuando dé el sol, ellas se suben ahí y toman el sol. Así es que estos son mis otros animalitos, mis mascotas que tengo. ¿Qué les parece? Y bueno, a ellas lo que les doy de comer es este alimento para tortugas. Son bolitas, son como croquetas, pero son especiales para las tortugas. Y a ellas les doy de comer esto. Y pues ahí las dejo y ellas ahí poco a poco en el transcurso del día se las van comiendo. Y bueno, ahora ya que terminé con mis animalitos de darles de comer, ahora voy a regar lo que son mis plantas. Les voy a quitar las hojitas secas porque aquí ya tienen algunas. Lo que hago en las mañanas, no lo hago diario lo de las plantas, pero pues es parte de mi rutina en la mañana. Y bueno, ahora lo que estaré haciendo va a ser, voy a estar lavando estos trastes que salieron ahorita del desayuno. Son muy poquitos. Pues de una vez los voy a estar lavando para ya después hacer de comer, porque pues ya saben que el día se va muy muy rápido, entonces pues hay que apurar. Y pues aprovecho este momento, chicas y chicos, para pedirles que si les ha agradado este video, pues se suscriban, comenten, me regalen un like y para que lleguemos a ser una comunidad más grande.
Bueno, chicas y chicos, miren, aquí les muestro mi comida. Hice una costillita de puerco con verdolagas en salsa roja. Ya no les grabé el proceso, pero esto es lo que voy a comer el día de hoy. Aquí les presento el plato, ya acompañado de unos frijolitos. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece? ¿Se les antoja? Y de postre me voy a comer estas deliciosas fresas con crema que las preparé junto con mi niña. Bueno, chicas y chicos, pues hasta aquí dejo este video. Espero les haya gustado. Pues como ustedes vieron, este video pues trató de lo que fueron mis mascotas. Espero que les haya gustado. Y pues ya como ustedes se dieron cuenta, cada uno de mis mascotas, pues, de mis animalitos que tengo aquí en casa, tienen un nombre, a cada uno le puse un nombre. Y pues ya como también lo he venido haciendo en otros videos, les he estado mandando saluditos a mis amigas que he conocido a través de esta plataforma que es YouTube. Así es que lo haré en esta ocasión también. Y pues quiero mandarle un saludo a mi amiga del canal Yo Forever Motivación. Amiguita, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, espero que sí. Si no, pues ya tú me corregirás. A mi amiga del canal Tiempo con Katiri, a mamá de dos pequeñas, a mi amiga Alicia, al canal de la Relajación Mundial y a mi amiga Amy Cerritos. Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo. Y pues de la misma manera, los invito a que pasen a sus canales y si es de su agrado, pues las apoyen. Pues ya sin más que decirles, espero les haya gustado este video. Si fue así, regálenme un like y déjenme un bonito comentario. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Bye.